Buenas, ¿cómo están? Ahorita me voy a ir a dar una peinadita porque... Ah, no, ayer me lavé el pelo, pero me lo voy a peinar. Ahorita fui a meter una lavadora. Hoy es sábado y me toca lavar. Ya saqué a lavar alguna ropa. Y por aquí les muestro cómo está el tiradero aquí en la cocina. Miren, el tiradero, y el tiradero allá en la sala también. Miren, también acá, miren cómo está el tiradero. Hay que ordenar eso. Ahorita va a venir mi hijo ya a mirar sus caricaturas que salen en la televisión hoy sábado. Y va a estar aquí. Y antes de que venga, pues voy a limpiar ahí. Ya de último me voy a ir a dar una arregladita. Una arregladita de mi pelo y una pequeña Mire, le voy a enseñar a Dora. Dora está malita, todavía no se compone y por eso la tengo allá abajo de ese mueble que está ahí, pero no debe, ella no debe de estar ahí en ese lugar. Le digo que le voy a dar chance en lo que se compone porque ahí está calentito y ahí es donde ella se queda. Bueno, voy a hacer un poco, voy a recoger estos trastes. Ya me di una ligera maquillada y les muestro las canas. Ahorita me las voy a tapar con un spray que tengo aquí y me voy a peinar el pelo con este cepillo. Avienta aire caliente y bueno, me voy a hacer, a ver, me lo voy a lasear. Más que nada, miren cómo lo tengo y voy a estar ocupando este aceite. Y luego este spray para lo caliente, este es para cuando te vas a planchar el pelo, cuando te vas a hacer algo en el pelo, para protección supuestamente. Bueno, ahorita nos vemos. Miren, chicas, así me quedó el pelo. Ya me lo enlacé, miren. Así me quedó y así me quedó el maquillaje. Aquí estoy enfrente aquí de mi puerta que va hacia afuera. Bueno, ahora me voy a hacer un pan, un café, ¿qué más? Sí, un ligero desayuno. Haciendo mi pan, miren, chicas, aquí en este tostador, yo me lo regalé en Navidad, nadie me lo regaló, yo me regalé este tostador, y bueno, me lo estoy estrenando haciéndome mi pan. Bueno, ya lo habíamos usado, ya lo hemos usado como dos, tres ocasiones y me gusta,
Y también tengo les voy a mostrar la calentadora de agua también, chicas. Porque cuando esto ya se me descomponga, el que tengo ahí ya no lo voy a estar ocupando. Miren, aquí tengo, les voy a enseñar la calentadora de agua. Miren, esa es la calentadora de agua. Lo voy a poner aquí. Vamos a enseñárselas. Aquí está. Esta es la calentadora de agua. La calentadora del agua, porque cuando este aparato ya se descomponga, pues allí le tengo que poner el galón. Está bueno todavía, nada más que no tiene el agua. Pero cuando ya no sirva, pues voy a utilizar mi esta. Está bien bonita, miren. Bien bonita está. El cafecito. Aquí en esta olla tengo chocolate, pero yo no quiero chocolate. Yo quiero mi café, chicas. Así le pongo de café. Y una de azúcar. Una. Bueno, chicas, aquí tengo mi pan y mi café. Ahorita le voy a preguntar a mi hija qué va a querer desayunar, porque ella también come similar así. Bueno, por aquí ya llegó Christopher. Ya llegaste, ¿verdad, Christopher? Aquí ya está Chris, miren. Di hi, Chris. Di hi. Sí. Mira las muchachas. Aquí ya está Chris, miren. Ya está viendo su programa. Y aquí amaneció un poco nublado. Hola, Dorita, ahí está mi Dorita. Y ya vean que ya arreglé aquí, ya quité el arbolito, puse esta maceta, miren, todavía no le quito el precio. Esta me costó $50. La puse aquí en este. Y la escalera la pasé de este lado. Pienso que aquí voy a poner una mesita que tengo allá afuera, que anteriormente la tenía aquí, creo que la voy a meter. Y aquí pues así estamos. Esto, el mueble este, miren, no le he movido nada, está igual. Este lo compré en Target al otro día que fui, me costó $3, $3.99. Y pues las casitas las dejé aquí. Ese es un baúl, no tengo nada dentro. Este pues lo compré en Target, ya tiene ya ratito. Pues es todo lo que tengo en este mueble. Voy a pintar esto de blanco más adelante, primero Dios. Por aquí he hecho esto. Próximamente voy a hacer ideas para decorar a la mesita de centro, y tengo esta para enseñarles cómo la armé. Tengo esta, así no es que ya vieron este video antes, no sé cuándo lo voy a subir, no sé cuándo lo voy a hacer, todavía no lo hago. Y la canastita, pues la puse aquí en la puerta. Ay, ay, ay. Bueno, y por aquí ustedes ya saben cómo está la cocina. Miren, esa cosa que estaba arriba del refrigerador viejito, la he puesto ahí arriba, y le he puesto esas jarritas que están allí. Y así es como yo tengo por aquí. Esos son papeles que no tienen que estar ahí. Este lo voy a ocupar para instalar papeles. Luego lo voy a poner en la pared.
Y por aquí así estamos. Y ahorita me voy a sentar a comer. Esto pues es el servilletero. Y pues así está por aquí. Miren, chicas. Ahorita estoy, ya saben que estoy lavando. Voy a ir a ver si ya terminó la lavadora para poner otra. Quería decirles, chicas, bueno, les quiero enseñar esto que compré en Target la semana pasada. Es una mantita para el comedor o para cualquier espacio de la casa, ¿verdad? Pues aquí no viene el precio, pero la estuve agarrando ahí donde esté el área de $5 porque no trae nada. Miren, nada más me la marcaron y no chequeé el recibo, pero pienso que cuesta como $5 esto. Y también estuve comprando estas pequeñas decoraciones para la estación del café. Miren, está bien bonito. Esto me costó $3 y lo podemos acomodar así como está ahí para la estación del café o para una charola de escalonada de esas que tienen dos, tres pisitos. Así se la acomodan, así como se mira aquí, miren. Y compré esto nada más y esto, y no recuerdo qué otra cosa compré. Iba a agarrar unas tazas para decorar la mesita esta, pero no las compré. Me esperé para que salga más variedad. Luego voy a ir otra vez a ver si puedo ir hoy. Y luego les muestro si es que compro y voy.